gol. Es un penal un poco dudoso, en el que él me lleva puesta la pierna, pero bueno, ya está, nosotros nos tenemos que hacer cargo también de los errores si llegamos a esa instancia, porque cometimos errores y lo vamos a corregir. Ahí, que a mi criterio es un foul a Buse en la salida nuestra, en la mitad de la cancha, que no se cobra y nos agarra en una situación un poco incómoda. En el momento lo que fuimos a quejarnos es que sentíamos que no estaba siendo justo. Yo veo que me pone la cabeza por ahí, busco un poquito de contacto yo, pero él tampoco intenta jugar la pelota porque estaba el otro lado de él. Hay situaciones para corregir y hay otras que hay que seguir insistiendo por ese camino, que es la forma que tenés. Ahora necesitamos ganar de local y seguir como venimos. Hola, hola, apenas pasadas las 19:30 en toda la República Argentina, estamos acá en Barricada TV con un nuevo programa de Ferro TV. Como veíamos en la apertura, Ferro perdió en Mataderos ante Nueva Chicago. Bueno, un golpe duro para el equipo de Orfila que vamos a estar analizando y también pensando en el futuro, porque recién comienza el campeonato, aunque obviamente el hincha y creo que todos en general nos quedamos un poquito preocupados. Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien, bienvenido a toda la gente también a un nuevo programa de Ferro TV. Bueno, como decía Nico, un golpe duro en esta primera fecha del torneo, un torneo corto donde siempre hay que sumar. Bueno, Ferro no pudo hacer pie, no solamente en el resultado, sino también dentro de la cancha. Vamos a estar analizando un poquito lo que fue la derrota, más allá del tape que vimos recién en la apertura. También las declaraciones del técnico que hicieron un poquito de ruido en la gente. Y como siempre en Ferro TV, un poquito de polideportivo para que no solamente te informes de lo que fue el fin de semana del fútbol, sino de todas las disciplinas del club. Tenemos un montón, así que vamos a empezar analizando parte por parte cómo fue el partido de Ferro ante Chicago en Mataderos y por qué cayó el conjunto de Caballito ante el Torito. Vamos. Bueno, vamos a arrancar analizando la característica más errónea que tuvo Ferro durante el partido y es justamente esto, la imprecisión, ¿no? De cómo a los jugadores de Ferro le costó dar los pases bien, si bien se agrupaban y atacaban en orden cada jugador en la posición en la que debía estar. Vemos ya acá en los primeros minutos del partido cómo le costaba a los jugadores de Ferro darse pase entre ellos, algo que es muy raro. Sí, uno de los que más imprecisos tuvo fue justamente el número 5, Rodrigo Melo. Aquí en la pretemporada veíamos como un jugador que entrega generalmente bien la primera pelota. Bueno, arriesgó mucho, Ferro tenía a favor el viento en el primer tiempo y así todo erró muchos pases. El volante central perdió mucho también. La imprecisión no vino solo por una falencia de Ferro que nunca logró conectar a sus volantes, sino también por una muy buena presión de Chicago, a la cual hay que destacar. Fue muy inteligente lo que planteó Walter Perazzo. Sí, a ver, recién te nombrabas a Rodrigo Melo, quienes tuvieron la chance de verlo saben que es un jugador que tiene buen pie, no es ningún mal dotado con la pelota. Obvio que es otro ritmo, es una categoría más. Sí, más. Tal vez le costó. Pero no solamente él, mirá, acá el pase de Masur, veíamos también antes de Maxi Velázquez, jugadores que sabemos la clase que tienen con la pelota en los pies. Buse, que es un jugador que de buenas cualidades, con la pelota en los pies. Bueno, evidentemente hubo algo en el plantel de Ferro que hizo que las imprecisiones sean muy notorias. A ver, no estamos mostrando una o dos jugadas nada más, sino que todo el primer tiempo fue Ferro muy impreciso y eso también hizo que le cueste al equipo de Orfila llegar al arco rival, porque al no conectar pases era muy difícil avanzar. Otra cosa que le costó al conjunto de Caballito son las salidas desde abajo, ¿sí? Desde el arco. Un baile que sabemos que no es lo que mejor tiene, ¿no? La salida con el pie, bueno, algunas entregas medio arriesgadas y un Chicago que presionó muy alto, que cuando se avivó lo empezó a hacer con más frecuencia. Bueno, otra de las cosas que le costó a Ferro fue esta, lo cual le venía costando también, pero bueno, lo trabajó durante toda la pretemporada y no le salió de la mejor manera ante Chicago. Sí, obviamente yo creo que Walter Perazzo y todo su cuerpo técnico sabían de la manera que Orfila pensaba plantear no solamente este partido, sino
cómo juegue Ferro todo este torneo. Bueno, mirá, a Ferro le costó... Tres hombres encima. Sí, le costó muy cara la salida. Muchas veces tuvo que terminar regalándola o con imprecisiones como veíamos antes por esa presión que generaba. Cuatro jugadores de Chicago había recién. En el segundo tiempo ya Chicago se termina de avivar, que ahí estaba el negocio para el conjunto, sí, de Mataderos. Tres hombres encima también, de tres jugadores, uno más abierto allá. Y un eso, equipo que presionó muchísimo. Sí, y eso sumado a lo impreciso que estuvo Ferro, sí, todo el partido, bueno, hizo que claramente el partido, o el detalle, el error más grave del Ferro de Orfila en esta primera fecha se siguió ese, las imprecisiones y las malas salidas al fondo. Sumado a la presión de Chicago, bueno, fue un cúmulo que le jugó una muy mala tarde a Ferro. El torneo pasado intentaba hacerlo Ferro, pero cuando se daba cuenta que no podía, la reventaba. Bueno, esta vez no fue así. Dos errores que se pagaron muy caro. El primero este, el penal de Gabriel Díaz, luego de una jugada que... fue similar, vino desde el medio un pase largo y lo complicó a la defensa. En este caso, bueno, Díaz termina siendo penal, nada que reprocharlo, engancha abajo. Sí, obviamente. Y en el segundo gol una jugada bastante parecida a la del penal. Quiere salir, a ver, retrocedemos a lo que hablábamos antes, sí, a las imprecisiones, a lo falto que tuvo Ferro en la mitad de cancha de juego. Bueno, Melo toca para Buse, acá exige una falta. El plantel de Ferro, yo no sé si está en falta. Un pase a las espaldas de los dos centrales. Bueno, le come bien Sánchez Otero la espalda a Díaz y marca el 2-0 para Ferro. Maxi, para Chicago, perdón. Sí, Maxi no llega a cerrar también. Y si vamos al caso, ya de por sí el pase de Melo es bastante arriesgado. No fue el único que hizo. Sí. No es solo caer en si fue foul o no. Vamos a ver el ataque de Ferro. Cómo se movieron los puntas y también los volantes por afuera. Vimos, vamos a ver, mejor dicho, una jugada, dos muy claras de Ferro. Y el resto, todos intentos. Mucho por los costados, tratando de desbordar y llegar al fondo. Sobre todo en el segundo tiempo, cuando encontró un poquito más de espacios debido a que Chicago quedó un poco más replegado. Pero le costó mucho a Ferro, aunque quedó marcado que intentó siempre hacer eso. Lo que trabajó la pretemporada, llegar al fondo y lastimar por ahí con velocidad. Esta por ahí fue la más clara de Grana. Habíamos también antes otra de las jugadas que más claridad tuvo el conjunto de Orfila. Pero bueno, a ver, un Ferro que no se encontró en ataque tampoco con unas situaciones muy claras. Seguimos con las imprecisiones, con los centros mal tirados por ahí. Este es el segundo que ya vemos. Y hasta que Chicago se encontró con el resultado 2-0 ganando, bueno, pasamos al segundo tiempo donde Ferro sí pudo tener la tenencia de la pelota, pero tampoco se encontró con jugadas tan claras de gol. Por ahí la del penal es la que más me deja resonando, sí, ahora en la cabeza, pero no tuvo ningún mano a mano, ninguna jugada en la que ilvanó dos o tres pases para llegar con pelota dominada, sino que con centros e intentaba acrecentar el arco de Chicago. Esto es lo que marcábamos, ¿ven? Empieza a haber, no sé si más espacios, pero sí más lugar en la cancha como para poder encontrar las aberturas con los de afuera. El ingreso de Ada, creo yo, a mi entender, que fue bueno. Este para mí es un penalazo. Vos sabés que para mí no... Termina de saltar... Bueno, qué sé yo, no sé. Quedará, si fue o no, la verdad yo creo que no cambiaba... No cambiaba el transcurso del partido, mucho, ni tampoco... O al menos este análisis que estamos haciendo. No, obviamente, a ver, como vemos, Ferro, el segundo tiempo, sí, claramente Chicago salió a cuidar el resultado, estar atrás. Ferro pudo tener la tenencia de la pelota con sus centrales en mitad de cancha. De hecho, Orfila se animó a poner línea de tres. Y eran todos ataques lateralizados, llegando al fondo y tirando centros o pases al medio para, sí, buscar a alguno de los delanteros que pueda conectar con la pelota y hacer el gol. Ada, creo yo, que entró muy bien. Por izquierda complicó. De hecho, bueno, acá lo vamos a ver juntándose con Maxi Velázquez, que en un momento ya jugando también, de tres. Y Masur, a veces apareciendo de nueve, algo que ya nos tiene acostumbrados. Él y su hermano, es de sangre. Sí. Este centro de Ada, que bueno... casi complica. Y esta es la más clara del segundo tiempo, el cabezazo de Lautaro Gordillo, que había ingresado hace unos minutos. Sí, a los 45 del segundo, sí, tiempo creo que ya fue esta jugada. Con un Ferro completamente volcado al ataque. Sí, pero como vemos eran todos centros y Ferro buscaba lateralizar, tirar un centro y bueno, conectar. No pudo, por las imprecisiones, por lo que vimos antes, lograr alguna jugada para llegar por abajo. Pequeño y humilde análisis de lo que fue la derrota en Mataderos. Bueno, un poco jugando con las imágenes, con la cámara, creo que todos más o menos coincidimos en que fue una derrota merecida de Ferro. Chicago en algunos aspectos lo ha superado. Sí, merecida y también ganada por Ferro, porque los errores que tuvo, sí, Ferro no los puede cometer porque son errores muy marcados. No es que Chicago ganó por un gol de un pelotazo, una jugada aislada, sino fueron jugadas en las que Ferro tiene que mejorar esos errores a la hora de defender y también a la hora de atacar, como digamos, las imprecisiones. Que si Ferro sigue así, claramente le va a costar mucho el torneo. Esperemos que haya sido solamente una mala tarde. Sabemos la calidad de jugador que son la mayoría, los hemos conocido, Gaby Díaz, o varios, sí, de los muchachos que ya están del torneo pasado. Después, bueno, lo que es una incógnita es lo que hablábamos siempre.
la cantidad de jugadores que ha llegado de la B Metropolitana, si bien se han destacado, capaz que lleva una adaptación. La adaptación, claramente. Y sí, obviamente, Melo está en una posición en donde cambia mucho la velocidad, lo decía vos antes, Nico, también. Sí. Bueno, esperemos que haya sido solamente una mala tarde, que haya quedado en eso del sábado al mediodía en Mataderos y que este sábado en Caballito frente a Guillermo Londo de Puerto Madryn, Ferro pueda revertir esa cara que mostró. Orfila habló con nosotros, como siempre, fue muy sincero. Ahora, hay una frase, por lo menos a mí, me quedó haciendo ruido. La compartimos y la analizamos. Lo que pasa es que es determinante. Cuando yo digo de que cuando tenés las oportunidades hay que concretarlas porque te cambia absolutamente el trámite del partido. Nosotros en el primer tiempo tuvimos aproximaciones muy importantes que no se pudieron concretar y Chicago tuvo la primera y la convirtió. Y eso cambia el trámite del partido. Esa era la frase de Alejandro Orfila que queríamos compartir. Creo que coincidíamos, bueno, dentro de todo en esto de que no fue de todas las declaraciones que suele tener el técnico. Es raro encontrar o no coincidir en algo porque siempre es muy sincero. Acá me parece que estaba equivocado. Sí, sí, porque con claridad no había llegado con claridad a Ferro, es la realidad. Y Chicago era más punzante, pegándole afuera al área, por ahí aprovechando esas cosas que Ferro no tenía. Bueno, Chicago era más vertiginoso y generaba un poco más de riesgo que el conjunto verdolaga. Y el partido también se lo gana en otros aspectos, no tanto llegando al arco, se lo gana en la mitad de cancha. Sí, teniendo la posición un poquito más. Igual también dijo que había sido muy inteligente el planteo de Chicago, entonces con esto no estamos queriendo tampoco... No, obviamente, es solamente marcar una... Algo que es raro escuchar a Orfila capaz en algo que choque a la gente. Sí. Bueno, vamos a finalizar este primer bloque y ya después nos vamos a la pausa compartiendo los tweets de la gente. ¿Qué opina? ¿Qué cambio haría? Bueno, Martín, un cambio de actitud. Salir concentrado y presionando al rival del minuto uno. No esperar ir perdiendo. Los nombres son estos. Mucho más no hay. Muchas gracias, Martín. Bueno, Damián dice Landriel por Asprea para que un zurdo finalice las jugadas. Me gusta Tommy, pero puede ir al banco también un partido. Me parece que termina pocas jugadas bien. Bueno, algo de lo que venías por ahí también marcando vos, sí. Nico. Y yo coincido también un poco. Santiago Scali, Torres adentro por cualquiera del medio. Ada por Tesuri, Barranco por Díaz. Y si Buse sigue sin hacer una bien a los 30 minutos del primer tiempo que entre Torres, que por lo menos le puede dar una mano a Melo. Bueno, un poco más drástico, pero se coincide. Yo por lo menos coincido un poco. Gabriel Espadero, no sé si haría cambios. Coincido. Veníamos jugando con ese equipo, habría que hablar, tal motivar. Cual. Díaz por Barranco, menos por Torres. Coincido ya también con Gabriel Espadero, creo que es muy apresurado para ya hacer cambios. Alfredo, el último, y ya nos vamos a la pausa. La actitud del segundo tiempo desde el minuto cero y la cinta de capitán a Maxi. El resto, confío que es cuestión de aceitarlo. Algunos de los tweets, la opinión de la gente, pueden seguir jugando en nuestras redes sociales. Nos vamos a la pausa y en el segundo bloque dejamos atrás Chicago y nos metemos con el resto de los deportes y la próxima fecha entre Guillermo Brown de Puerto Madryn. Segundo bloque de este segundo programa del 2018, la séptima de Ferro, las inferiores, le ganaron a Arsenal 4-2, arrancaba ganando el conjunto de Caballito con este gol de Aguilera, luego se lo empatarían en lo que terminaría siendo una gran victoria de los chicos que vienen de ser campeones. Bueno, a ver, lo hablamos un poco en el show de Ferro en la semana, las inferiores vienen muy bien de Ferro, logrando campeonatos, llegando siempre a instancias finales, la tabla general muy bien, un gran trabajo está haciendo Cordon y todo su grupo de trabajo con las inferiores. Fernández, el Bocha, ponía el 2-2 de esta manera y Ferro igualaba las cosas y nuevamente Fernández se iba a encargar de poner el 3-2. Linda, lindo sombrerito para arriba del arquero definiendo, bueno, los chicos que van creciendo, Orfila también contaba que se iba juntando con Cordon para ver y otro sombrerito esta vez de Vargas que ponía el 4-2 definitivo para Ferro.
Nos vamos a ir a la octava, que perdió de local ante Arsenal por 2-1. Arrancaba perdiendo justamente con este gol. Linda volea para el 2-0 del viaducto y llegaría a los pies de González el descuento de Ferro. Así es, el descuento 2-1 para que la octava termine perdiendo. La novena empató 0-0 también en Pontevedra. Dejamos el fútbol de lado por un rato, nos vamos a meter en la variedad de deportes que tiene Ferro, bueno, con algunos resultados del fin de semana del polideportivo, porque por ejemplo, el vóley femenino el sábado 25 en el multideportivo de Caballito derrotó 3-0 italiano, parciales de 25-12, 25-12 y 25-13. La próxima fecha se enfrentará con Estudiantes de La Plata. Buen triunfo de las chicas de vóley. Sí, saltamos, señor, al handball, Liga Nor Caballeros. Dura derrota de los chicos frente a UNLU, 34-18. La próxima fecha irán frente a Bartolomé Mitrenico. Sí, y la Liga de Honor de Damas ganaron las chicas 30-24 y la próxima fecha lo mismo ante Bartolomé Mitre. Recordar que en handball cuando hay ambos masculino y femenino, sí, se enfrentan contra el mismo equipo. Polideportivo, seguimos. Básquet, arrancará el Super 20, el 25 del 9 Hispano Ferro, 28 del 9 Ferro Obras, 1 del 10 Boca Ferro, 3 del 10 Obra Ferro, 9 del 10 Ferro Hispano, 12 del 10 Ferro San Lorenzo, 19 del 10 Ferro Boca, 22 del 10 San Lorenzo Ferro. Bueno, este será el Super 20 que arrancará dentro de un mes más o menos. Linda preparación tiene el conjunto de básquet en este torneo que organiza la Liga y después si se mete de lleno en lo que, sí, va a ser el torneo de la Liga Nacional. Para seguir con el polideportivo nos vamos a meter en lo que fue el sábado pasado el futsal. ¿Con qué jugaba, Ale? El futsal jugó contra Independiente, gran victoria. Vamos a ver lo que fueron las imágenes, el compacto en el multideportivo de Ferro. Nos vamos al multideporte donde Ferro recibía a Independiente con la ilusión de ganar y seguir prendido a los primeros puestos de la tabla junto a San Lorenzo. Comenzaba ganando tempranito el equipo verdolaga con el gol de Vera que vemos aquí a los 5 minutos. Luego el conjunto rojo de Avellaneda empataría con gol de Hermida y así de esta manera 1-1 terminaba el primer tiempo. En el complemento, el zurdo Amas, luego del tropiezo que vamos a ver con la red, marcaba el 2-1 para Ferro, que encaminaba la victoria, que luego sellaría por 3-1 con el gol del arquero Consoni. Hoy, ahora en un ratito a las 21 horas en Alvear, Ferro jugará los cuartos de final frente a San Lorenzo, con quien además pelea cabeza a cabeza la punta de la tabla. Recordar que San Lorenzo viene primero, Ferro viene segundo hace varias fechas. Ojo, 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 zurdo la red. Qué lindo tropiezo se pegó, el crack verdolaga que tiene y referente dentro de este plantel. Acá vamos a ver ya cómo se llama la victoria Ferro luego de este ataque de Independiente. El arquero Consoni reemplazando a Freijo Riveras, expulsado la última fecha. De sobrepique metía este lindo gol para sellar el Ferro 3, Independiente 1. Un repaso por todas las actividades, las diversas actividades que cuenta el Club de Caballito. Vamos a pasar al cierre del programa, Nico, y como es costumbre en Ferro TV, volvemos al fútbol. Nos metemos en la previa de lo que va a ser la próxima fecha del conjunto verdolaga. Porque Ferro recibirá el día sábado desde las 15:30 a Guillermo Brown en Puerto Madryn. Bueno, vamos a ver los recientes antecedentes del conjunto de Caballito recibiendo justamente al conjunto de Puerto Madryn, cómo le ha ido al conjunto verdolaga. Año 2017 fue la última vez que el conjunto del sur pisó la tierra de Caballito y se llevaba una victoria en el último partido de este hombre, de Marcelo Brogynico. Sí, y también el último partido de este señor que desborda por izquierda, su nombre es Martín Ojeda, ese día se despedía para luego pasar a Racing. Arrancaba ganando Ferro con este gol de Bruno Barranco a los 4 minutos del primer tiempo. Después, con un gol de Tito Ramírez, primero Lucas Landa había empatado el partido, con este gol que vamos a ver. Bueno, a ver, una derrota en el último partido que hace que la estadística por ahí no sea tan favorable a Ferro. Sí, un Brown de Puerto Madryn que, recordemos, peleaba el campeonato. De hecho, iba palmo a palmo con Chacarita, que terminaría ascendiendo. Vamos a pasar a lo que fue el partido anterior, a la última victoria de Ferro frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn en Caballito. Fue linda tarde, sí, soleada, como veíamos. Un domingo. Y arrancaba ganando el conjunto rolado con gol de Leandro Díaz. Díaz. Sí. Parece Castillejo, lejos. Sí, Leandro Díaz. El tucumano. Vendría bien Leandro Díaz, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Era loco, pero un muy buen delantero que hoy lo sigue demostrando en el Atlético Tucumán. Centro de otro que no está más, el Juge Álvarez, para que Leandro Díaz anticipe al arquero y de zurda marque el 2-0 de Ferro. Agradecerle a Ferro Web por las imágenes. Sí, como siempre. Como siempre a los amigos. Descontaba Guillermo Brown de Puerto Madryn. Mirá.
¿En los pies de quién? Sergio Sánchez. De Sergio Zapatilla Sánchez, bueno, un volante que no tuvo un buen paso por el conjunto de Ordonaga y terminaba sellando la victoria. ¿Quién? Juancho Ojeda, otro de los que recién hablábamos que ya no estaba más. Bueno, 3-1 fue la victoria de Ferro, la última en Caballito frente al conjunto del Sur. Ahí pasaba la previa frente al conjunto de Puerto Madryn. Bueno, esperemos que termine como el último partido que vimos, como el anteúltimo que jugamos en Caballito con victoria para el conjunto de Ordonaga. No sé si importa tanto el resultado, sino revertir la cara que dejamos en Mataderos, que dejó el plantel en Mataderos. Y empezar a ganar, empezar a que la gente se empiece a entusiasmar. Va a haber un banderazo previo para el que quiera asistir ahí sobre Avellaneda. Puerta 5. Aproximadamente desde las 13:30, si no me equivoco. Sí. 2 horas antes, hay la gente de la hinchada de Ferro ha convocado a la gente para recibir al plantel. Bueno, me parece bien eso. Sí, que la se gente dé vuelta rápido la página, que quede en el pasado el partido con Chicago, que se aprenda de algunos errores y que Ferro pueda ganar el sábado, que es lo más importante para empezar a enderezar este barco que empezó un poquito torcido, pero que bueno, hay material como para superar lo del otro día. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Ferro TV. Esperamos que les haya gustado, que se hayan informado un poquito de lo que es la actividad en la Semana Verdolaga, tanto en el polideportivo como en el fútbol, por ahí la actividad que más le resuena al hincha de Ferro, pero siempre acordándonos de los demás deportes que también a algunos les interesan y mucho. Recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook /Ferro TV, si no también lo pueden hacer en nuestro Twitter @Ferro TV y nos pueden ver o en Facebook Live de Barricada TV, en el canal de YouTube de Barricada TV, o mismo nos pueden ver por Barricada TV, claro, en el 32.1 de la televisión digital abierta, el TDA. Bueno, ha sido un gusto nuevamente. Ojalá que nos demos la mano después de una victoria. Y contentos y arrancar el jueves que viene a las 19:30 en Barricada TV, un nuevo programa más que felices por la victoria de Verdolaga. Nos vemos el jueves que viene, gracias por estar siempre al otro lado. Buena semana a todos y ojalá que gane Ferro. Adiós. Hasta luego.